Lavoro. Io lavoro, Io alle lavoro. 12 lavoro, va bene. Quindi la domanda da utilizzare è proprio questa, no? Che cosa fai alle e poi diciamo l'orario, no? Quindi alle 10:30, io qua ho scritto alle 10:30 ho lezione di italiano. Poi, che altro possiamo scrivere? Ad esempio, a Londra. ¿Qué frase podemos escribir? Indicando la hora y la acción, ¿no? Lo que queremos decir. ¿Me escuchan? Sí. A las... Ay. A las... 6. A ¿Cuál las es 6. ese? 10. Alle 6:10. Buongiorno. Buongiorno. Lezione o sea, las clases de la facultad. Lezioni dell'università. Perdón. Okay. Vamos a decir de esa forma. Lezioni dell'università. ¿Querías decir desde las 6 hasta las 10? No, a las 6:10 empiezan mis clases. Ah, ok. Bien. Gracias. Diana, un ejemplo. A ver, podemos describir cualquier acción durante el día, ¿no? Cualquier acción que hagamos durante nuestro día a día. ¿Lo podrías escribir en el chat, por favor, Diana? Si no, puedes utilizar tu micro. Mariana, ¿puedes ir pensando tú también en alguna frase de ejemplo? Aquí, por ejemplo, ¿no? Para hablar del desayuno. ¿Cómo era la estructura para decir? Mari Carmen, ¿te escucho? Chao. Buongiorno. Alle 8 faccio colazione. Benissimo, faccio colazione. Ok, no, entonces aquí lo importante del ejercicio es simplemente darnos cuenta, ¿no? La estructura de la hora que estuvimos viendo el día de ayer y afiancarlo a la parte de la descripción de las acciones que hacemos usualmente a esa hora, ¿no? Alle 8 faccio colazione. Alle 10:30 ho lezione di italiano. Per esempio, alle 16 guardo la TV. Non lo so, no? Possiamo dire qualsiasi cosa, cercando di utilizzare appunto l'ora. Ok? Vamos a ver. No, alle 8 faccio colazione. Diana, tu ejemplo, lo espero. Y también Mariana, si no pueden utilizar su micro, el chat, no hay ningún impedimento, por favor. Sí, Wendy. Benísimo. Alle 8 o lezione, si dice. O lezione di inglese. Porque el prendo lecciones de inglés es como una traducción directa del tomo clases de inglés, ¿no? Pero en italiano no está bien. Sí, Alle 9 punto inseno mercadotecnia. Alle 9 in Alle 9 punto punto insegno, perdón, inseno mercadotecnia. 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 Ok. Ah, qué interesante, Marta. Gracias. Voy a inscribir a tu curso. Le pasa la clave. Gracias. Wendy, veo una manita alzada. Cambié el usuario. Ah, Alen sí. Alenove Mezza Ajá. ejercicio. Ajá, faccio esercizio, ¿no?
Está bien, faccio esercizio. O possiamo anche dire faccio un po' di attività fisica. También, ¿no? También sería una buena opción, ¿no? Hago un poco de actividad física. Faccio un po' di attività fisica. Bene. ¿Qué más? ¿Habrá algunos otros ejemplos? Profe, una pregunta. ¿Sí? Hola. Hola. Cuando se dice aleno, ¿también se utiliza antes faccio? No, porque ya aleno es la conjugación del verbo alenarsi, ¿no? Entonces, tú dirías, por ejemplo, a ver, ¿quieres crear un ejemplo tú? ¿Con aleno? Uh-huh. Alle dieci. Uh-huh. Aleno un po. Mi aleno un po. Mi aleno, ok. Uh-huh. Porque les digo, a ver, el verbo es alenarsi, y que literalmente quiere decir entrenar, entrenarse. ¿Ok? Pero es un verbo reflexivo, tal cual como lo es entrenarse en español. Alenarsi, ¿no? Este sí luego se conjuga antes de alenar, entonces por eso uno dice mi aleno, tu ti aleni, ¿no? Entonces, en este caso, al ser reflexivo vemos el pronombre adelante, mi, en este caso, ¿no? Y ya está, no hay necesidad de utilizar faccio porque ya este es un verbo. De por sí, ¿no? Y no consiente la forma compuesta con faccio. Gracias. Prego. Mi aleno da un poco más el significado de tener una rutina de ejercicios bastante específica, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene alguna, lo que en italiano se llama, a ver, les vamos a poner aquí, scheda di esercizi, ¿no? Por ejemplo, cuando se va al gimnasio en Italia, solamente, bueno, también en todo el mundo, ¿no? Pero para darles el vocabulario, te dan esta scheda di esercizi o scheda di allenamento, ¿no? En la cual aparece toda tu rutina de ejercicios de acuerdo a los días que uno elige. Entonces, en ese caso, ¿no? Usualmente cuando uno va al gimnasio, ¿qué es gimnasio? ¿Cómo se dice en italiano? ¿Quién se acuerda? No sé. Palestra. Palestra, ¿no? Uno va a la... Noi andiamo in palestra e ci alleniamo, dicen, ¿no? Entonces, es justamente este el verbo que se utiliza, ¿no? O también cuando uno va, por ejemplo, hace ese ejercicio al aire libre, ¿no? En lugares abiertos, ¿no? También utiliza, ¿no? Alenarsi, yo mi aleno. Pero, les repito, tiene esta concepción, esta acepción de tener ya algo así estructurado y bien fijo, ¿no? De entrenamiento. Mientras que si simplemente hacemos cada día algo distinto solo para mantenernos en forma, ¿no? Pues la cosa correcta para decir va a ser faccio un po' de actividad física o faccio esercizio también. ¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más podemos describir? Yo. Sí. Alle 12 meno 10 y yo faccio ejercicio. Ok, alle 12 meno 10 faccio ejercicio. Ejercicio, ¿no? A ver, aquí creo que capaz va a ser mejor poner faccio un po' di. No, faccio un po' di. Un po' di ejercicio. Dejémoslo así, suena mejor. Ok. Uh-huh. Bien. Entonces, aquí tienen algunos ejemplos. ¿Hay alguien que cocina? Sí, yo. ¿Cómo podemos describir esa acción, por ejemplo? Ok. No sé. Alle dodeci. Alle dodeci. Cucino. Uh-huh. Dodeci, cucino. El chivo, el pranzo. Cucino el pranzo. Cucino el pranzo. ¿Para ti solo o para tu familia en general? Tutti. Per la mia famiglia, diciamo. Per la mia famiglia.
Alle dodici cucino il pranzo per la mia famiglia. ¿No? Aquí también podemos describir así acciones puntuales que se repiten también durante, o sea, acciones que realizamos más de una vez, ¿no? Durante la semana. Una cosa que les quiero mostrar, bueno, más que todo es indicarles, ¿no?, que esto en realidad nosotros ya lo habíamos un poco aplicado cuando estuvimos viendo la parte de la rutina diaria. Nos estuvimos diciendo, por ejemplo, ¿no?, Miss Bello, Ale, Ale 6, ¿no?, o vado a dormir, Ale, Ale 23, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora es necesario que tengan en cuenta, ¿no?, también el uso y la forma de lectura del reloj, ¿no?, para indicar con, de manera más específica, ¿no?, a qué hora inicia tal acción, a qué hora realizan tal actividad. Es por eso, por ejemplo, aquí, ¿no?, su compañera, ¿no?, alle sei e dieci o lezioni dell'università, ¿no? Entonces, es bastante útil, ¿no?, para ser más específicos en cuestión del horario, ¿ok? Bien, ayúdenme con un par más de ejemplos, por favor, antes de pasar al siguiente tema. Alle 23, alle 23, estoy guardando la TV. A ver, ese es el gerundio, estoy guardando. Es el gerundio en italiano que, si no me equivoco, se ve dentro de poco. No, a ver, déjenme pensar. Dentro de un ratito más lo vamos a ver. Pero ya que es una acción, estás diciendo la hora puntual, ¿no? Alle 23, ¿no? No puedes utilizar el gerundio en este caso, ¿no? Hay que utilizar la forma tal cual así del presente sin gerundio, ¿no? Alle 23, guardo la TV. Suena un poco extraño decir alle 23, estoy guardando la TV. No, parece un cuento así de policía, ¿no? Cuando la policía revisa un caso policial y ahí dice, ¿no?, por ejemplo, alguien cuenta, narra, ¿no?, alle 23 mi trovavo a guardare la TV, ho sentito un rumore, ma era un ladro, etcétera, etcétera, etcétera. No, es un poco así de ese género. Mientras que en descripciones en sí de nuestra rutina, ¿no?, es bastante normal utilizar el presente. El gerundio lo dejamos para otro contexto. Muchísimas gracias, profe. De nada. Gaby nos dice a mezzanotte, benissimo, vado a dormire. Ajá, a mezzanotte vado a dormire. Ajá. Poi, una más. Yo, pero tengo duda de cómo se estructura. Tengo una que es dalle 5 alle 7 faccio i compiti. Ok. ¿Y cuál era la duda? Ah, ¿de si estaba bien o era como 5 y 7 faccio i miei compiti? A ver, aquí es cuestión solamente de posesivo, ¿no? O sea, el uso o no uso de miei. Pero es justamente lo mismo que sucede en español, ¿no? En español podemos decir, ¿no?, de las 5 a las 7 hago las tareas, o hago tareas, o hago mis tareas, ¿no? Y es bastante subjetivo, ¿no? De repente, si queremos especificar, ¿no?, que son mis tareas, hacer, no dejar dudas a nada, pues utilizamos el posesivo, ¿no? Lo mismo sucede en italiano, tal cual. Entonces aquí, si, por ejemplo, si tú dices esta frase, perdón, si tú dices la frase así tal cual, se entiende que son tus tareas. O sea, yo no entendería otra cosa. Así que podrías omitir el posesivo. Ah, bueno, gracias. Ok. Bien, entonces, como verán, no es para nada complicado aplicar lo que hemos visto ayer a la rutina. Entonces, para ser más específicos, ya tenemos, ¿no?, diversas formas, ¿no? Meno dieci, a mezzanotte, a mezzogiorno, etcétera, etcétera. ¿No? Todas las estructuras que hemos estado viendo con el horario, las podemos igual utilizar para describir acciones puntuales de nuestro día. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Todo claro? Bien. Ahora, vamos, perdón, les arreglo un poco esto, si no luego cuando les comparto ven todo un desorden. Bien, vamos a iniciar un nuevo tema rápidamente. Bueno, más que tema en sí, es una cuestión de vocabulario.
pero no sin antes comentarles la parte cultural, ¿no? Lo sapevi que en Italia el café es la prima cosa que se ofrece a qualcuno que viene a trovarte a casa. Traducción, ¿lo sabías que en Italia el café es la primera cosa que se ofrece a alguien cuando viene a visitarte a casa? Es de muy buena educación ofrecer el café. O sea, si no lo ofreces, no sé, en la cultura italiana ya tú te esperas que si vas a casa de alguien, lo primero que te van a ofrecer va a ser café. Y si no quieres café, te dicen, ¿te puedo dar algo, otra cosa? Agua, jugo, ¿no? O sea, es la primera cosa, tal cual. Siempre, en cualquier casa de Italia, te dan, si entras la primera vez, después de los saludos y bla, 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 dicen, buen café, tipo sofrir el café. ¿Mm? Entonces, es bastante común eso. Así que, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de tener contacto con una familia italiana así, o también aquí mismo en México, ¿no? De repente, por ejemplo, yo, de por sí no soy italiano, pero he vivido tanto tiempo allá, que sinceramente muchas de las costumbres las he adoptado y las he hecho mías. Entonces, cuando vine a México, les comenté, ¿no?, al inicio del curso, traje conmigo mi cafetera, porque no puedo ya vivir sin el café. Entonces, me viene natural a veces, ¿no?, de pensar que si viniera alguien a visitarme, ¿no?, ofrecer el café, pero tengo que acordar que las costumbres son distintas. Entonces, de repente, es algo que se me quedó bastante, ¿no?, de allá, porque es algo muy, muy común. Es muy, muy, muy común. Y se los quería mostrar ahora al inicio del tema. ¿Esto por qué? ¿No? Porque lo podemos conectar bastante al tema de la casa en italiano, ¿no?, que es lo que quisiera ver en estos últimos minutos. Immobili e gli oggetti de la casa. Aquí, déjenme que lo pongo más grande para que se vea mejor. Tenemos muchas palabras aquí. No voy a entrar en específico de por sí a cada una, porque ya saben ideologías que les doy los temas, y cuando son vocabularios, ustedes tienen todos los medios, ¿no?, para buscar algunos significados. Pero sí les voy a indicar, por ejemplo, la habitación, ¿no? La habitación en el sentido de para dormir, donde está nuestra cama y nuestras cosas, ¿no?, para dormir, ¿no?, en la habitación de noche. En italiano se llama camera da letto. Camera da letto. ¿Por qué? Porque si utilizamos la misma palabra cámara, ¿no?, para describir esa habitación donde dormimos, se puede confundir tal cual sucede en español si simplemente digo habitación, ¿no? Si digo la habitación, pues se puede ser cualquier habitación, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con cámara. Si yo digo la cámara en italiano, puedo estar haciendo referencia a cualquier habitación de la casa. Atención. La cámara. Entonces, para especificar, existe esta forma, ¿no? La cámara da letto. La cámara da letto. Después tenemos el baño, con un objeto que ya habíamos visto, que les comenté, el bidet. ¿Recuerdan? ¿Para qué sirve? Sí. Okay. Bien. No, eso es algo infaltable en el caso de Italia, en casa italiana, es algo infaltable, tanto como el café, así tal cual. Bien, ahora, importante tener en cuenta es que en la parte de palabras, ¿no?, que por ejemplo ven aquí, cuscino, lenzuolo, coperta, abajur, comodino, tienda, ¿no?, hay un espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a intentar escribir los artículos, un poco para recordar, pero eso lo van a hacer ustedes por su cuenta en otro momento. Así que cuando vean las diapositivas, no solamente aprendan las palabras, el vocabulario, sino también intenten buscar el género de las palabras para poder escribir el artículo correcto. ¿Ok? Ahora, siguiendo un poco con esta descripción, solo para que no se nos pase, tenemos la parte de la cucina, que es importante y se les voy a comentar un poco por qué. Perdón, disculpen los ruidos. Tenemos la cucina, denota tal cual, como en español, el lugar de la casa, ¿no?, que es la cocina, o también el objeto en sí, o con el cual se cocina, ¿no? Por ejemplo, aquí sería este.
Las partes de arriba de la cocina, en italiano se les llama il fornello. No, las hornillas serían i fornello, i fornelli en plural. Fornelli, ¿no? Que se puede confundir un poco con la palabra forno. Forno, que quiere decir horno en italiano, ¿no? Y aquí les podría abrir una gran paréntesis filológica, pero bueno, los dejamos para otra clase, para Italiano Plus. Cuando alguien se inscriba a Italiano Plus, ahí vamos a intentar hablar de filología romance, para quien le interesa. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, diversas palabras que yo creo que podrían hacer este ejercicio. A ver, yo les digo, a mí me parece muy interesante el ejercicio de escribir los nombres de los objetos, ¿no?, de la casa o de los objetos dentro de diferentes habitaciones en pequeñas etiquetas blancas y pegarlos, ¿no?, de modo obviamente sin arruinar el material ni nada, o intentar pegarlos encima, ¿no?, de diferentes objetos con los nombres en el idioma que se está aprendiendo para intentar asociarlo, ¿no?, asociarlo así de modo un poco más casual, ¿no?, el nombre en el idioma que aprendemos, en este caso italiano, ¿no? Entonces, según a ustedes les interesa, ¿no?, hagan este tipo de ejercicios, ¿no?, escriban las palabras en italiano y luego, por ejemplo, espejo, saben que es espejo en español, pues escriben specchio en una tarjetita blanca, la pegan al lado del espejo y cada vez que se vayan a ver al espejo van a ver la palabra specchio. Yo les aconsejo escribirlo con el artículo para que la memoricen de esa forma, ¿no? Lo specchio. Entonces, tanto de repetir, tanto ver este léxico constante en su casa, ¿no?, van a terminar asimilándolo de manera bastante, bastante, no me viene la palabra. No, se me fue. Ajá, exacto, ¿no?, algo así, ¿no? De manera un poco más tranquila, sin tanto de ponerse delante a las hojas o a las diapositivas a decir, esto se llama mensola, esto se llama sapone, ¿no? Es más fácil así, ¿no?, asociarlo por el objeto que vemos, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, yo intento hacer de por sí yo con los idiomas que estudio, pero yo creo que les podría servir bastante, ¿no?, para aprender léxico, sobre todo con objetos que pueden asociar o que pueden ver diariamente. ¿Mm? La parte, continuando con la parte de la casa, tenemos il soggiorno. Il soggiorno podría ser lo que es la sala, ¿no?, la sala de estar también en español, ¿no?, donde encontramos, donde está el televisor usualmente, donde está la librería, ¿no?, donde están nuestros libros también, el sofá, que es el divano. Usualmente también hay un tavolino, que es una pequeña mesa, una poltrona, ¿no? Una poltrona, ¿esto cómo lo pueden llamar en México? Perdón. Sillón, sofá. Sillón, uh-huh. Un sillón, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas otras cosas que pueden formar parte de nuestra sala de estar o de nuestra sala en general, ¿no? Pero recuerden que eso se llama il soggiorno en italiano, ¿no? Esa parte de la casa. ¿Ok? Ok, profe. Profe, ahora, yo hice también unas tarjetitas. Ah, ¿sí? Unos tarjeteros y los estoy viendo. Ay, ya ves, también el otro día te envié una foto de lo que estaba haciendo y sí funciona, ¿eh? Porque relacionas imagen-palabra. Ajá. Y ya lo ves, sí, y sí, te sí viene más al nombre. Uh-huh. Sí, es muy buena, muy buena. Es muy práctica. Interesante, es muy, muy interesante cómo a veces no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, yo también hago un ejercicio, bueno, que no se lo recomiendo a este punto aún a ustedes que están iniciando, pero yo en los idiomas que aprendo usualmente tengo el teléfono que cambio cada semana en diferentes idiomas, ¿no? Para ver el léxico que me aparece en el teléfono en diferentes idiomas. Entonces me gusta mucho cambiarlo, por ejemplo, una semana en italiano, otra en francés, otra en japonés, etcétera, etcétera, para ir viendo un poco, ¿no?, nuevo léxico que aparecen, ya sea dentro de las aplicaciones o dentro mismo del celular en sí, ¿no? Entonces ayuda, porque aunque no lo crean, su cerebro asimila de modo más tranquilo, ¿no?, de modo más, entre comillas, pasivo, el nuevo léxico asociado a tal cosa, a tal acción. Entonces, aunque no lo crean, ya luego cuando de repente están pensando así o vienen a clase, van a ver cómo se acuerdan, cómo salen diversas palabras así de la nada que
dicen ustedes, pero si no, no me puse a estudiarlas, pues que ya las asimilaste de modo pasivo. Ahora solamente hay que pasarla a la parte activa del cerebro y aplicarlas, ¿no? Hablarlas y traerlas, digamos, a la luz, ¿no? En ejemplos y frases y demás. Entonces es algo que pueden aplicar. Yo se los recomiendo bastante. Bien. Ahora, antes de terminar, nos quedan 3 minutos, pero los quiero mostrar aquí. Ahora, tengo estas dos construcciones. Una es che y la otra es chisono. Ambas quiere decir hay en italiano. Hay. Pero una es usada para el singular, que es che. Y chisono, en cambio, se utiliza para plural, ¿no? Para indicar la existencia de objetos, más de un objeto. Por ejemplo, Marta, ¿podrías ayudarme con la lectura de la primera frase? Nella mia stanza c'è una scrivania. Grazie. Nella mia stanza c'è una scrivania. ¿No? L'accento tonico va solo ahí. Dice, ¿no? En mi habitación, de la mia stanza, c'è una scrivania. Hay un escritorio. C'è, ¿no? Hay. Lo utilizamos para un objeto singular. Mientras que en la segunda frase tengo in cucina ci sono 4 sedie. In cucina ci sono 4 sedie. En la cocina hay 4 sillas. Entonces aquí este ci sono significa de igual modo hay, pero lo vamos a utilizar cuando indicamos algo en a la forma plural, ¿no? O más de un objeto. ¿De acuerdo? In bagno non c'è un tavolo. En el baño no hay una mesa. In soggiorno non ci sono armadi. ¿No? En la sala no hay armarios. ¿Sí se entiende? ¿Che? ¿Ci sono? Claro. Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿esto por qué? Mañana vamos a ir haciendo un ejercicio utilizando estas descripciones. Al fin y al cabo no es complicado, o sea, no hay que buscarle tampoco la forma complicada a las estructuras, porque yo podría pasarme el tiempo explicarles el por qué aquí hay un apóstrofe. Entonces, y ahí se nos va a ir una clase para explicarles todo eso. Pero en realidad es simplemente una estructura que se evolucionó así en cuestión de tiempo, ¿no? Y es una contracción de otra estructura, pero en sí significa hay en español. Ambas significan hay. Solo hay que recordar que che es para algo en singular. Che una scrivania, che un tavolo, che un ragazzo, che un cane, che un gatto. Mientras que ci sono lo vamos a utilizar para plural. Ci sono 4 sedie, ci sono armadi, ci sono degli studenti, ci sono tanti libri, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. ¿No? No. Bien. A ver, entonces, aquí nos quedamos hoy, por hoy. Mañana vamos a retomar este último punto para hacer algunos ejercicios, ¿ok? Así que les deseo que tengan un muy buen día, muy buen trabajo para quien vaya a trabajo. Y muy buen estudio para quien estudie. Nos vemos mañana. Ci vediamo domani. Buena jornada. Gracias. Chao, chao. Gracias.